Bien, pues estamos llegando a la siguiente entrega de Fundamentos Bíblicos. Eh, ustedes ya vieron el título. Seguramente ya la mayoría ya, ya comprendió, ¿verdad? Dónde estamos con este tema, con este título. Déjenme cambiarle aquí la N mayúscula para la mejor referencia. Mi nombre está en él. Mi nombre está en él. Es el título y hay cosas que quiero que juntos vayamos nuevamente por la escritura para que se queden en este en esta entrega como como algo fundamental y eh, voy a poner el Isort. estamos basados en sefer shemot seguimos en shemot seguimos en shemot eh, capítulo 23, verso 20 en adelante. El Eterno está dando instrucciones al pueblo de Israel, ya saben, esta parte la hemos estudiado. Eh, instrucción tras instrucción, todavía está Moshe en el monte, está entregando mandamientos. ¿sí? Y viene este texto que ya conocemos todos y ya sabemos, evidentemente todos decimos muy bien este el mensajero del eterno yo envío a mi mensajero verdad ya hemos hablado mucho de esto pero vamos a, a ponerlo otra vez esto con otros textos específicamente porque miren hay una cosa que me he dado cuenta en los últimos meses en todo este movimiento de raíces hebreas ya saben mesianismo yagüismo efraimismo judaísmo judío mesiánico judío cristianismo unas ratim, todas estas cosas, bueno, no todos, ¿eh? la gran mayoría, sobre todo en Occidente y Efraimismo, raíces hebreas, pues Efraín todo esto. Y de hecho, esos congresos que ha habido, todas estas cosas que andan por aquí y por allá. Eh, es muy curioso porque cuando uno viene a la Torah, a los profetas, y empezamos a indagar, como lo hacemos cada Shabbat, y muchos son testigos de año tras año tratar de. Fundamental, justamente, uh -huh, ah, perdón, Shemot, dije, es nombres en hebreo, es que es el nombre en hebreo, perdón, eh, en, la, en la vulgata latina aparece como Exodus o Éxodo, <laughs> sí, en hebreo se conoce como nombres. Entonces, miren, a ver, cierto o no es cierto, todos venimos de estas controversias en, en el catolicismo, ¿no? La Trinidad, ¿verdad? Dios Padre, Hijo Espíritu Santo, Jehová. Dios, Jesús es Jehová, Jehová es Dios, el Altísimo, Jesús es el mismo, Dios. Eh, eh, estas cosas ¿verdad? son, son de, desde Constantino para acá, ¿sí? desde hace 1600 años, más o menos, 1500 y algo de años, eh, 1600, se ve conservado esto. Cuando viene la, la, la enseñanza de la Torá y entender esto, pues como que hay un como que hay una perspectiva diferente, ¿no? A ver, okay, el Eterno es uno, Ehiya ya hemos hablado de esto, y empezamos a encontrar al Mesías que se manifiesta visiblemente a los hombres, porque el Eterno no se puede ver, Él es Ruach, y empezamos a entender, ¿verdad?, que el Mesías está, ha estado ahí acercándose. Y es el portavoz del Eterno y tiene la autoridad del Eterno. Ajá. Pero de pronto empezamos a ver en que en ese momento raíces hebreas y todo este general. Pues que de pronto otra vez empiezan en retroceso. Dispensacionalismo y que. Y ahora ya resulta que otra vez Yahweh es Yahshua o Yeshua, dependiendo cómo le digan. Yahweheshua, y que es el mismo, y que otra vez es el mismo, y ahora otra vez es el mismo. Y entonces, espérame. Que no ya habían entendido, que ya no habían salido de Roma, porque tienen que regresar ¿sí? a, a, a los dogmas, ¿no? Y eso, eso es bien terrible, porque yo ya lo he escuchado, ahora que estoy, que me salen ahí estas cosas, ¿verdad?, en YouTube, digo, ¿qué le pasa a la gente, ¿no? Porque otra vez van como en el romanticismo, ¿no? Este fundamento y este tema, quisiera que habláramos de cómo desde aquí. Incluso desde antes, desde Bereshit, desde Génesis, en el principio, ya vemos cómo el Mashiach está manifestándose a los hombres. ¿Sí? Ya sabemos, en el principio, que también entendemos con el principal, creó Elohim los cielos y la tierra. También en la carta a los hebreos ahí dice que por medio del cual hizo todas las cosas. Por medio del cual, es decir, el Mesías ahí está. El Mesías está desde la primera palabra en Génesis, reshit, que traducen como la génesis en el griego, ¿verdad? En hebreo, be reshit, be rosh, con la cabeza, con el principal, con el primero, con el principal. Como dice Shaul de Tarso, él es el, eh, el primero de la creación, el primogénito también, ¿verdad? Dice, de toda creación. Entonces, esto hay que recordarlo. Ya lo, ya lo estudiamos recientemente, también en, en Fundamentos, ¿verdad? Este, también de las primeras entregas, ¿verdad? Sobre el hijo, ¿quién el hijo? Pero cuando empezamos a ir por los textos, este texto es clave. Ahora déjenme decirles algo, esto lo hemos leído, ¿verdad? Aquí dice: Yo envío a mi mensajero. Quiero a, hacer una comparación, porque, en, por ejemplo, en la Torah. En la Torá, la traducción toráica o, 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 o del hebreo judaica, judaica, fíjense cómo dice: he aquí que envío un ángel para que te proteja en el camino y te traiga al lugar que he preparado. No hay que confiarnos siempre de lo que se conoce como el hebreo en el sentido judaico, porque esta versión, por ejemplo, que es Torá 1999, o una que solamente se llama Torá, dice igual, he aquí yo voy a enviar un ángel. Y en hebreo no dice un ángel. Por otro lado, por ejemplo, en la Reina Valera ponen, he aquí envío mi ángel, y le ponen a mayúscula porque ya están entendiendo otras cosas que mesiánicamente hablando aparecen. Pero, por ejemplo, en la Biblia textual... Yo vio mi ángel en la NBI. Dice, yo envío mi ángel. Entonces, ya todas estas vienen como mi. Lo más interesante es de que, si vamos, por ejemplo, al texto hebreo, no dice ni mi y no dice ni un. Jine, ¿Eh? Anoji, he aquí yo. Y luego vean cómo dice, Shleach, Shleach, he aquí yo. He aquí yo, Shelag, envío, y dice Malach. No dice un ángel, no dice Hamalach, pero tampoco dice malqui. mi ángel, es la realidad. ¿Ah? Entonces, a ver, aguas, aguas, porque aquí es importante. El texto hebreo dice: He aquí yo envío mensajero. Lefaneja. Delante de ti. Ajá. Para guardarte. Lishmorja. Lishmorja. baderech Aquí dice. Lishmorja. Para guardarte. Por el camino. baderech Ajá. Y dice. Eh. Y para introducirte. En el lugar que te tengo preparado. Que dice. El Hamakom, en el lugar, Makom es un lugar especial. Asher Hajinotim, en el lugar que te tengo preparado. Bueno, importante, en hebreo no dice un, no dice el ángel o un ángel, no, dice Malach Lefaneja, mensajero, dice, he aquí yo envío mensajero delante de ti. Realmente no sé qué versión, ¿verdad? Este traduzca como debe de ser literalmente, por ejemplo, aquí. Un ángel, un ángel, mi ángel. Ahora, pregunta, ¿por qué entonces algunas versiones pusieron mi ángel? Mi. El judaísmo puso un ángel. Y aquí y aquí ya empieza anotarse la controversia. Aquí voy a usar la Biblia textual tercera edición y voy a decirles por qué la judaica dice un ángel, esta es la Torah, es la traducción Torah al español, ellos ponen un ángel ¿sí? y el resto de las traducciones ponen mi ángel. En hebreo dice Malach le mensajero delante de ti. ¿Cuál es la, la particularidad para que este sea el ángel del eterno? Entiéndase el mensajero del eterno. No estamos hablando de un ángel alado, no estamos hablando de la concepción o el concepto eh, católico de ángel. ¿sí? No es un ángel alado, no es lo que pintan. Es mensajero, la palabra es mensajero. Ah, pues para eso el título de hoy, vean lo que dice más adelante. Dice, para que te guarden el camino y te introduzca en el lugar que te he preparado, guárdate, vean lo que dice, guárdate en su presencia, Hishamer Mipanab Ushma, dice, en su presencia Ushma Bekolo y escucha su voz. Y aquí viene la respuesta. A ver cómo se van a guardar ellos en su presencia. Cómo tienen que escuchar la voz. Dice: No te rebeles en su contra, pues no cargará con vuestra transgresión, porque mi nombre está en sus entrañas. Dice esta versión. Altamir le fisha hem ki shmi porque mi nombre, Ki Ishmi Bekirbo, está en él, dentro de él. Esta versión traduce en sus entrañas. Atención, aquí es donde caemos en cuenta. A ver, el judaísmo, como ya sabe todo el conocimiento de Yeshua y todo lo que los intérpretes en el primer siglo dijeron, que ese es el mensaje del eterno. Que la roca, la columna, todo eso es el Mesías que los va guiando y los introdujo a la tierra. Como Pablo dice, que la roca era el Mesías y lo seguía. Entonces, todos los que lo que entendieron es de que la presencia del Eterno la llevaba a Mashiach. Porque el Eterno obviamente no puede aparecerse en esta tierra. El Eterno está en su lugar excelso, sublime, Shamaim. Y quien se manifestaba y hablaba... Era su mensajero o su emisario, que era el Mashiach. Por eso está este mi en las traducciones, ya con el entendimiento de Mashiach. Lo ponen mi, aunque no está el mi, no dice eh, Shalach shlachti, ¿verdad? Sino dice Shalach. mensajero. ¿verdad? Malach. malak, shlak, malach". Entonces, ¿por qué entendemos que? Se refiere a el mensajero del Eterno que es el Mashiach. ¿Por qué? Porque aquí dice, guárdate delante de él, oye su voz. La única voz que oía el pueblo de Israel, incluso desde Abraham, Isaías. ¿Se acuerdan a Abraham? A ver, atención. ¿Se acuerdan a Abraham que va, que el Eterno le pide al hijo, etcétera? Y va al monte Moriah, lo prepara, lo pone, levanta la, el... el, el ¿Verdad? El, el cuchillo. ¿Y qué le dice la voz? Abraham, Abraham. Esa voz es la misma voz que aquí el Eterno está diciendo: Escucha su. Obedece su voz. Porque ahí dice que el mensajero del Eterno estaba ahí con Abraham. ¿Se acuerdan ese texto? Sí. Dice que se, se le habló y dice: Por cuanto has agradado al Eterno. Sí. Entonces, a ver, todos estos textos que parece que hay algo raro ahí, déjeme poner el primer subtítulo aquí porque me voy a ir poco a poco, me voy a ir sobre estas ideas, el Hijo, el primero, el mensajero, el enviado, el ungido, lo vemos en todas las escrituras cómo se manifiesta, cómo aparece, cómo habla, Él tiene la voz del Eterno. Por eso se le conoce en la antigüedad como el eterno. Acuérdense que en los Targumim dicen que era un eterno pequeño. Como un eterno, era Yudhei Bavhei Katan. Es decir, como el junior, como el eterno junior. No era el eterno en sí, porque él no es visible, no se puede ver. Pero siendo el Hijo, tenía la autoridad del Padre, hablaba lo que hablaba el Padre, y lo importante es esto en el texto, vean. Dice, aguas, cuidadito con él, guárdate en su presencia, obedécele a él, no te le reveles en su contra. Y luego que dice, mi nombre está en él. Cuando leemos esto, que mi nombre está en él, ¿en quién más puso el Eterno su nombre? ¿En un ángel? Como dice Hebreos, dice, a ninguno de los ángeles le dijo, mi hijo eres tú. En un profeta, ni siquiera era Moisés. Porque Moisés, incluso Moisés no, no los reprendió, al contrario, Moisés oró por ellos, intercedió por ellos. Fíjense, el mensajero del Eterno los iba a castigar. Les iba a decir háganse un lado porque los voy a borrar y voy a hacer de ti una gran nación. Y viene Moisés, se arrodilla y dice, no, por favor, no lo hagas. ¿Qué van a decir las naciones? Y mira tu pueblo, acuérdate, Abraham, Isaac Jacob, etcétera, está bien. Su nombre estaba en él. Así es, de Yeshua el Mesías. Entonces, vean, el Eterno le está diciendo a Moisés, al cual hablaba directamente, ya hablamos esto la semana pasada, no era cualquier hombre de que hay, Dios me habló, no, 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 a ver, solamente a Moisés, directamente, sin intermediarios. Y de ahí en más, en, en sueños, a puro profeta, ¿Eh? ungidos especiales a un proyecto, ¿no? Ya hablamos de esto, ya estuvo claro la vez pasada. Entonces, es importante entender que el judaísmo aquí intervino y dijo, enviará un ángel. Luego vienen los adventistas y dicen, ay, pues es el ángel Mijael, Miguel. Y empiezan a citar por aquí y por allá, lo confunden, no tiene nada que ver. Porque Mijael es el, es es otro, es, eh, tiene, ¿cómo se puede? otros propósitos en el pueblo de Israel. Uh -huh. En el caso de aquí, lo notamos cuando dice, mi nombre está en él. Uh -huh. ah, pone aquí, Gémenarse, Génesis 22, 10 al 11. Pero en el momento de tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo, el mensajero del Eterno, vean, el ángel del Eterno lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham. Aquí estoy, contestó. Se dan cuenta desde el cielo, el mensajero del Eterno, acuérdense, Malaj. Es el que está hablando. Él dice, obedece su voz. Abraham obedeció la voz del mensajero del eterno. Y luego dice: Dice el Eterno: por cuanto me has obedecido. Entonces, esto hizo con Abraham, esto con Jacob. ¿Se acuerdan Jacob cuando va a Padam Haram? Y tiene una visión, tiene un sueño. Ah, en visiones. Le habla en sueños. Y ve una escalera y ve a alguien sentado en el trono. ¿Quién es? Pues el Mesías. Pero como porta el nombre y porta la voz del Eterno. Y él es el que habla a través de. El Eterno a través de él. Esto es algo que en la religión se ha confundido. El judaísmo lo sabe. Fíjese que el judaísmo lo sabe desde siempre. Yud, Hei, Bab, Hei, Katan. Es el Yud, Hei, Bab, Hei pequeño. Es el que es menor. Yeshua dijo: Mi padre es mayor que yo. Dice: Yo soy menor. Él me envió. Ah, les digo porque hay una mujer por ahí, ¿verdad? En las redes ya saben. Este, ya le pusieron por ahí hasta que es cazadora, no sé qué cosa. Que anda diciendo que no es cierto. Que Dios no envió a nadie. No, env no envió a ningún mensajero, dice. Dice: Yahweh no envió a ningún mensajero. Dice: No envió a nadie. Y tú dices, a ver, espérame. Si Yeshua dice, mi padre me envió, Yeshua todo el tiempo está diciendo, el padre es el que me envió, yo vengo en nombre de mi padre, él me ha enviado, yo soy su mensajero. Y desde acá vemos que el padre lo envía. Entonces, estas personas, con su labia y con su elocuencia religiosa, están haciendo perder a la gente porque otra vez están volviendo los dogmas, trinitarios y todo esto. Uh -huh. Y. Le están quitando el atributo al Mesías de intermediario de que fue enviado, porque pues ahora resulta que el Eterno no envió a su Hijo para salvar al mundo. Ahora resulta, como el católico, que Dios vino a morir por, por, por ellos, por los Efraimitas. Ya están diciendo eso, que Dios vino, que Yahweh dicen ellos, ya saben, esta fonética es sumeria de un Dios caldeo. Dicen que Dios vino al mundo, que ya, ahora, ahora ya no envió al mundo para salvar al mundo. Ahora resulta que vino, que no tiene ningún enviado, que no tiene ningún mensajero ni nada. Entonces estas personas ya se fueron de plano, ya de regreso a Roma, para simpatizar con la cristiandad. Ah, porque déjenme decirles, yo que estuve en un movimiento de hace ya 16 años, en un momento dado esta persona, por darle la bienvenida a los cristianos, por aceptar la cristiandad, todo este asunto. Tuvo que darles unas que otras predicaciones de que, de que es el mismo, ¿sí? Dice el Dios de Israel que son dos, pero es uno a la vez y es el mismo. Y entonces metió una controversia, luego volvió y luego, ¿quién sabe? Pero andan tan necesitados, ¿verdad?, de audiencia y de todo esto, que tienen que darle, tienen que dar su brazo a torcer a la cristiandad para que el, los cristianos no se ofendan. Porque si tú le escritas la Trinidad, pues se, se, se ofenden y se van. Entonces estas personas lo que están diciendo es no no Dios no envió a nadie, él vino. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Dice que el Todopoderoso envió a su hijo para que por medio de él nos rescate a nosotros. Uh -huh. Génesis 28: 12 pone en Hora alba en Hora cordero y tuvo un sueño y aquí había una escalera apoyada. En, ajá, eh, Sullah, a se le llama, ¿verdad? Y aquí los Ma'alahim del Eterno subían y bajaban por ella. Ponen por acá otro texto, Génesis 16, 7 al 9, pero el ángel del Eterno, vean, pero el mensajero del Eterno, aquí está, Maalaj, es lo mismo, la encontró en el desierto, aquí está hablando de Agar, junto al manantial que está en el camino de Shur, y le preguntó, Agar, esclava de Sarai. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vas? Estoy huyendo de mi señora, dice ella. Entonces el mensajero del Eterno le dijo: Regresa al lado de tu señora y obedécela en todo. Este texto todos lo conocemos. Ahí donde se le da la promesa, etcétera, ¿verdad? A Agar, de sus hijos, etcétera. Ella regresa y se somete. Y ella dice: Al que vi. ¿Por qué? Porque el invisible no se puede ver, pero el mensajero del Eterno lo deja ver, como dice Juan. Al Eterno nadie lo ha visto, el Hijo le ha dado a conocer. Entonces, Agar misma vio al mensajero del Eterno, pero portaba, porta el nombre desde siempre. Esto es muy importante para el fundamento de hoy, porque si quitamos todos estos textos, vamos a regresar al catolicismo de que. El Eterno no envió a nadie, que Él vino. Eso es lo que dice el catolicismo. Dice Dios se hizo hombre, y Dios hombre, y vino al mundo a rescatarte. Y tú dices, ¿dónde viene esto? Esto viene en Satán Constantino 666. <laughs> Pero. O Satán Tertuliano, ¿ah? ¿eh? San Tertuliano ni siquiera fue santo el hombre, nada más porque se fue con otro grupo, quedó excomulgado, pero bien que adoptaron la Trinidad de Tertuliano. No viene de ninguno de esos lados, me perdonan, pero toda la Escritura habla de que el Eterno pone un intermediario entre él y los hombres, un mensajero y un mediador, un redentor. Uh -huh. Bueno, ahorita vamos a ir por más textos, vamos a ir a unos textos de los profetas, vamos a a indagar, vamos a ir a, a la carta de Pablo donde dice que le confirió el nombre, que es sobre todo nombre. <coughs> Ahorita vamos a ir poco a poco, ¿no? Entonces, eh, es muy importante entender, por ejemplo, ponen aquí, Jacob pelea con un varón, este le cambió el nombre, por ejemplo, nadie sabe, hay una controversia ahí, pero algunos dicen pues luchó con, con, con Mashiach, con Mesías, Celeste, porque no hay otra opción. O sea, no, no, no ha, bueno, no es que no haya otra opción, es de, es muy difícil ese texto, ya hemos estudiado eso, no vamos a hablarlo ahorita, pueden escuchar los comentarios, pero, pero pareciera, verdad, que viene con la autoridad del eterno y, porque no le dice soy Mijael, no le dice soy Gabriel, nadie, y además le cambia el nombre, ya saben el propósito con él y con Israel, ¿no? Primera de Constantino 6,66, esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante esto. Número uno, ahí va otra vez. En las versiones judaicas dicen un ángel. En las versiones eh, que tenemos, dice en hebreo dice: He aquí envío mensajero. Y por el entendimiento de que lleva el nombre, posee el nombre. De que su voz es autoridad y que además él castiga, dice: No te rebeles en su contra, pues él, va, él no va a cargar con tus transgresiones. Es el Mesías el que va a juzgar al mundo entero. A ver, ¿cierto o no es cierto? Pregunta: ¿cierto o no es cierto que el Mesías, cuando lo envíe el Padre de regreso, porque Yeshua dijo: Nadie sabe, ni los ángeles, ni yo, solamente el Padre dice: Él sabe el día y la hora. ¿Cierto o no es cierto que cuando lo envíe, lo va a enviar con motivo de juicio? ¿Y qué dice todas las escrituras? Que va a juzgar al mundo y le va a dar muerte a la muerte, destrucción al, al adversario, al maligno y a toda la maldad. No quiero ser muy nocivo, pero se entiende que va a castigar a todas las almas que sigan en iniquidad, en transgresión. ¿Cierto o no es cierto? No lo digo yo, lo dice la escritura. Dice que dará retribución, dice las cartas también, Apocalipsis, a todos los que están en pecado. Entonces, eh, lo va a enviar otra vez y va a venir a juzgar. Por eso dice aquí: Aguas, cuidadito con él, no te le rebeles, porque él no va a perdonar tu transgresión. El nombre del eterno está en él, Él tiene autoridad. Voy a leer primera de Timoteo 3:2, un mediador que es Yeshua, así es. Edgar Fernández y Yeshua en su enseñanza hizo mucho énfasis en mi padre, está en los... así es. Eso es más que claro. Los que hemos estudiado aquí año tras año el Dasha, Yeshua todo el tiempo, mi padre que está en los cielos, mi padre está en los cielos, voy a regreso a la casa de mi padre, vengo de mi padre, mi padre es mayor, todo el tiempo. Él me envió, él me envió para que les dé a conocer tu nombre, etcétera. O sea, todo el tiempo, ¿cómo vienen estas mujeres, estas personas? Sobre todo, ya saben, esa señora, ¿verdad? Que le dicen ya a la cazadora por no sé, pedido, etc. De veras, se está engañando a la gente, le está diciendo, no es cierto. Y, y lo dice enfáticamente porque sabe lo que acá, acá enseñamos, ¿eh? Lo dice enfáticamente, no es cierto, dice. Yahweh no envió a nadie, dice. No, eh, él no es ningún mensajero ni nadie, dice. No es cierto, él vino a, a, a morir por nuestros pecados, ya saben. Y, y luego sale con su. Hebreo, no sé qué, de las de la cruz y no sé qué, don, ve cruces por todos lados, ya saben, tienen, tienen este estos estos problemas con las figuras, ¿no? pero lamentablemente está engañando mucha gente y negando que el eterno envió a su hijo para redimirnos, está diciendo no, él vino a él, ponen por acá. Juan 1:18, al Todopoderoso nadie le vio jamás, el Hijo Unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer, ahí está. Y él trae el nombre, ahí está tal autoridad, ahorita vamos a hablar esto del nombre, que es el nombre. Mediador entre el eterno y los hombres, pone gimnasia, además, se aferra a él para que le bendiga y como dice Yeshua, sin él nada podemos hacer. De hecho, cuando Pablo viene, ¿verdad? Y dice todo lo puedo en el Mesías y somos más que vencedores, es la alusión más clara de que aquel varón pudo haber sido el mismo Mesías. Porque Yeshua le dice, o, o bueno, eh, eh, en este caso el varón, entendamos si es Yeshua, le dice a Jacob, ya no eres Jacob, ahora eres Israel, el que vence, porque has luchado y has vencido, tú vences. Vean, entonces viene después Pablo y dice en Yeshua somos más que vencedores. Está hablando de exactamente como dice aquí. Jacob se aferra y dice, bendíceme. Y de nosotros, ¿dónde recibimos bendición? Del Eterno a través del Mesías. Y en Él somos más que vencedores. Hebreos 10:29 ponen aquí, ¿qué les parece entonces del que pisotea al hijo de Elohim? ¿Qué castigo mereciera por haber profanado la sangre de la alianza? Que lo santificó, haber insultado a los bueno Ahí está hablando de el Hijo. Así es, dicen por acá, juzgará al mundo, juzgará a Sí, aguas con él, porque él juzgará al mundo, él juzgará a cada alma. Primero Juan, Juan 4.12, a lo nadie le ha visto jamás. Ahí está, es el Hijo el que le manifiesta. ¿verdad? Bueno, la doctrina pentecostal, Jesús es Dios, mi mismo... Porque me ha. a ah, mí ¿mi mismo, ¿por qué me has desamparado? Bueno, imagínense, sería algo como decir eso, ¿verdad? Mi mismo, mi mismo, ¿por qué me he desamparado a mí mismo? No es eso, no, no puede ser eso. Ponen bueno, por acá, sí, también el Mesías se ofreció una sola vez para cargar con los pecados de la humanidad, después se mostrará por segunda vez, pero ya no en relación con el pecado, sino para salvar a quienes han puesto su esperanza en él. Hebreos 928 28, ponen, vean. Va a venir a rescatarnos, pero va a venir a juzgar todo lo demás. ¿Mm? Y aparecerá por segunda vez. Si lo envió el Padre por primera vez, por segunda vez lo va a enviar el Padre. Porque Yeshua eso dice. ¿Qué día será? Dice, pues yo no sé. Dice, ni los ángeles. Yo no sé, ni los ángeles saben. Solamente el Padre sabe. Entonces él. Uh -huh. Bueno. ¿Qué más dicen por acá? ¡Ah! Energías entrevesadas. Terrible, es muy triste, ¿no? Primera de Timoteo 1:17, perdón, Timoteo, bueno, no sé, hacer primera, no sé, dice, por tanto, el rey eterno, inmortal, invisible, es segunda, ¿no? Único Elohim, Primera de Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad evita luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto, ni puede ver, ya hemos citado esto, donde Pablo mismo dice que el eterno es invisible, que nadie le ha visto, que es inaccesible, y él dará a conocer de regreso al Hijo. Habla de su regreso. Bueno. Este texto está basado, este fundamento, pero nos vamos a ir más adelante. ¿eh? Esto nada más es el intro. Bueno, voy otra vez. Guárdate en su presencia y obedece su voz. ¿Qué quiere decir? Este mensajero tiene autoridad. Tiene, tiene autoridad, le está diciendo ante él, derechito. Nada de rebeldía contra él, él no te va a aguantar tus transgresiones tanto que los dejó castigados 40 años, y dice, Shmi, Shmi Bekirbo, mi nombre está dentro de él, en él, él lo porta, él tiene mi autoridad, él habla por mí, él es como siempre yo he puesto este ejemplo, ¿verdad? Él es como el director general y el creador es el dueño de todo. Entonces, cuando hay una empresa, el dueño, no crean que está yendo cada rato, el dueño está en su residencia y desde ahí está controlando a sus jefes. Cuando llega el director general, todos se cuadran. ¿Quién llegó? Llegó el director general, corre rápido todos se hacen que están trabajando bien. Vamos, el director general. Esto me pasó cuando llegué a trabajar en una empresa. no Llegaba el director general, hagan de cuenta que llegaba el dueño. El director General, representa al dueño, tiene la palabra del dueño. Todo lo que hable, porque se lo dijo el dueño. Igual en este aspecto, el Mesías, todo lo que hable, porque se lo dijo el Eterno. Por eso el Eterno dice, pondré mis palabras en su boca y todo lo que yo quiera, él va a hablar. Y el que no lo obedezca, yo lo voy a cortar. Es lo mismo, él porta el nombre. Ahorita vamos a ver qué es portar el nombre. Uh -huh. Bueno, dice por acá la Trinidad es despedazada en la misma escritura, totalmente, ¿verdad? Mirad que no desechéis el que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que habla, hablaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que habla desde el cielo, ¿verdad? En Hebreos 12, 25, hablando de lo mismo. Primera de Corintios 8, 6 ponen también: Para nosotros solo hay un Elohim, el Padre, el cual procede en todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un amo, un Adón, Yeshua, su ungido por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Primero de Corintios 8:6 es ampliamente claro y entendible de que solo hay un Elohim y, y un solo amo que envió para, para rescatarnos. Bueno, Maroja dice, si sí, yo antes escuchaba de que el eterno era Yeshua, pero me decía... Pero si en las escrituras el mismo Yeshua se refiere al Eterno como su Padre, me confundía. Y es que eso quieren hacer confundir, pero la escritura es muy clara. Uh -huh. Bueno, Éxodo, 8, perdón, Éxodo 3, 2 pone Gimenar, y se le apareció el ángel del Eterno una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Se acuerdan cuando hemos estudiado aquí? Ahí le habla el Eterno y lo reconoce como el Eterno, pero lo ve. Y lo oye y la palabra. Y dice que se le apareció el mensajero del eterno. Entonces es el Mesías. Pero él porta el nombre, porta. Por eso los antiguos le llamaban Yudheibab Heikatan, el eterno chico, el menor. No son dos. Es que él está de súbdito. Como dice Pablo, él está para recuperar todo y al final va a regresar todo y él mismo se va a sujetar al eterno, al Padre. Juan 12, 49, también pone aquí Jimenarse, porque yo he hablado por mi propia, perdón, yo no he hablado, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir, de lo que he de hablar. Este texto se lo deberíamos de imprimir a esas personas así, para que lo, para que lo peguen en sus recámaras, enfrente de sus camas y que antes de que se duerman lo vean. Porque esto es muy claro. Yeshua dice, yo no hablo mi propia palabra, yo no hablo mi propia cuenta. El Padre que, que me envió, Él me dio mandamiento. Aquí está diciendo lo mismo en Éxodo 23. El Eterno le dice a Moisés, guárdate delante de mi mensajero, obedece su voz, yo hablo por medio de Él. No te le reveles porque Él te va a dar vara. Mi nombre está en Él, mi autoridad está en Él. Uh -huh. Es muy claro, ¿cierto? Bueno, ahora vean, voy a leer el 22. Si escuchas atentamente su voz y haces todo lo que te hablo, tendré enemistad con tus enemigos y tendré aversión hacia tus adversarios. Si escuchas atentamente su voz, ¿se dan cuenta? ¿Por qué creen, verdad? Luego el judaísmo sale quejándose que hay, que nos han maltratado, que la diáspora, que el holocausto, que no sé qué. Que... Bueno, las cosas no son gratis. Si no escuchas la voz del mensajero, pues no va a ser guardado. Quejándose dos mil años, ¿verdad? Y echándole la culpa a Yeshua. Fíjense, echándole la culpa a Yeshua, de que Yeshua tiene la culpa, de que echó una maldición al templo y por eso lo, lo, lo destruyeron. Y que Él es el culpable, porque es un falso Mesías. Imagínense nada más, en vez de que digan, ¿sabes qué? Él es el Mesías que había de venir, el profeta, porque pues habló de fin. Pero bueno, 1 Corintios 14 dice, dice de Israel en el desierto y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que las acompañaba y la roca es Yeshua. Ahí está. 1 de Corintios 15, 24, gracias, Nora Cordero. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino a Elohim y Padre. Vean, Yeshua va a entregarlo después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Está hablando lo mismo. Tiene autoridad por aquí, por mientras, mientras recupera, al final va a entregar todo. Bueno, esto, todos esos textos ya saben, para todos nosotros son muy claros, pero es importante que se queden. Gracias por ponerlos también. Uh -huh. Dicen por acá, los textos de la comunidad de Cumram sabían que en un tiempo se revelaría el Mashiach. Por ejemplo, ya hemos hablado aquí en un momento dado, ¿verdad?, de algunos textos en donde había ciertos levitas que entendían esto y decían que iba a ser así. Pero después otros se fueron por otro lado y, boom, se perdió el asunto, ¿no? Verso 23, vean, porque mi mensajero irá delante de ti. Verso 23. Aquí está otro texto. Aquí sí viene mi mensajero. Mensajero. Ahí les va el hebreo. Primero dice: He aquí, enviaré mensajero delante de ti. Aquí es donde luego viene la deducción de que es su mensajero. Dice: Vean, Éxodo 23, 23. Dice: Ki mal Malajim. Aquí sí dice, cuando anduviere, que dice aquí, malji, o malki, malji, es jaf, es malji, mi mensajero. Aquí sí dice, la ayuda al final es mío. En el otro decía, malaj, aquí dice, malji. Y aquí es donde, ¿sabes qué? Está hablando de su mensajero. Cuando tuviera mi mensajero ante ti, le faneja, vean, y él te llevará el amorreo. Bueno, ya viene toda la demás traducción, voy a volver a poner aquí, vean. Porque mi mensajero irá delante de ti y te conducirá hacia el amorreo. El Finalmente fue el Mesías, por eso se le llama varón de guerra. En, en los cánticos, ¿verdad? De, de, de Moshe, es varón de guerra. O sea, el Eterno tiene que meterse aquí, el Eterno tiene que agarrar espadas. El Eterno tiene que venir a pelear con carne. Él mismo lo dijo en Génesis. ¿no? El, el hombre es bazar, es carne. Y yo soy rudo. No puedo estar discutiendo con él. Pero el mensajero dice que sí. Y él es el que se le conoce como varón de guerra. Nada más. Y bueno, aquí vienen otras, otras aseveraciones, ¿verdad?, sobre. Sobre la, la entrada a la tierra. <coughs> Pone por acá Jiménez si y Yeshua respondió y dijo: mi, do, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me la envió, que aquel que me envió. Otra vez despedaza esa doctrina de esas personas que dicen que él no envió ningún mensajero, que Dios vino, que dice Yahweh vino. Dice, Él no envió a nadie, Él vino. Tú dices, espérame, si Yeshua todo el tiempo está diciendo que ni es su enseñanza, ni es su palabra, ni es su de nada, dice que fue enviado, ahí está Juan 7:16 Juan 6:38 porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahí está, Shelah otra vez. He aquí yo envío, 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 envío. Juan 14.21. No, hay bastantes, ya Jimena aquí se está encargando de sacar todos los textos. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, dice Yeshua sino del Padre que, que, que me envió. Fíjense nada más. Juan 8:29, porque el que me envió con mi huesta, el Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él. Todos estos textos, ya saben que los hemos estudiado, los hemos repetido, hasta hemos hecho énfasis, y aquí están otra vez, y para que se queden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy claro que Yeshua dice... Mi Padre me envió, yo no vine por mí mismo, yo no hablo por mí mismo, no hablo mi palabra, no hablo lo que yo quiero. La palabra del Padre está en mí. Y aquí lo está diciendo, es muy clarísimo. Uh -huh. <coughs> bueno. Mateo 28, 20, por aquí, eh, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta, hasta el fin de la edad. Juan 4, 25 también, le dice la mujer, sé que ha de venir el Mesías, he llamado el ungido, cuando venga nos explicará todo y yo le digo, yo soy el que está hablando, bueno, aquí ya cuando se revela, ¿verdad?, a los hombres. Bueno, vamos al siguiente apartado, voy a, a quitar este, no, eh, voy a quitar este, vamos a poner este. ¿Quién es el visible? Bueno, esto ya también pusieron algunos textos. Miren, dice la escritura que el eterno es, in, es invisible, que nadie le puede ver. Ya lo dice Juan, lo dice Pablo, ¿verdad? Eh, Yeshua lo, mis, lo mismo, dice, lo dice. Dice mi padre es Ruach, él es Ruach. Él busca que le sirvan en Ruach y Emet, en verdad. Dice, él, él, él busca verdaderos servidores que le sirvan en Ruach y es verdad. Mi padre es Ruach, ¿cierto? No dice eso. Dice que el Todopoderoso es aliento, es Ruach. Y está buscando que le sirvan en Ruach y Emet, aliento y verdad. Entonces está diciendo, pues es Ruach. Él no se puede ver, no tiene forma, no tiene carne, no, tiene, no, tiene, no es humano. Pues es el creador, es el que existe. Uh -huh. Bueno, ¿quién es el visible entonces? Pues es el Mesías, el que siempre se ha hecho visible. Juan ya viene y lo concreta y dice: Al Todopoderoso nadie lo ha visto, el Hijo lo ha dado a conocer. Él es el que se manifiesta. Y él porta el nombre, él porta la autoridad, él porta la palabra, él tiene la palabra. Y él viene y él dice: Cuando le dicen los, los líderes, y no era poca cosa, ¿eh? Para su momento seguían siendo los líderes de Israel. Le dicen, rabí, ¿en el nombre de quién vienes? ¿Quién te ha enviado? ¿Y qué dice él? Yo vengo en nombre de mi Padre. Mi Padre que está en los cielos, él es el que me ha enviado. Otra vez, no es el Todopoderoso hablando con los rabinos. Oigan, ¿ustedes creen que el Todopoderoso va a descender a pelearse con los fariseos? Es que el que va a descender a pelearse con los rabinos, con los religiosos, él no tiene parte en este mundo. Él, él más bien nos hace el favor de mandar a su amado que estaba a su diestra para rescatar lo que se puede rescatar. Y por eso viene el Mesías, el enviado, y él sí se pone a discutir con los líderes y les dice: vengo de parte de mi Padre, él me envió. Y si lo rechazan y si me rechazan, lo rechazan a él. Porque el que ama al, padre, al hijo, ama al padre. Y el que aborrece al hijo, aborrece también al padre. Fíjense ¿Sí? nada más. Uh -huh. Bueno. Ah, Éxodo 33, 20. Quiero, quiero que vayamos a Éxodo 34, de hecho. A ver, déjeme ver si tengo otro apartado aquí o es aquí parte del mismo. Uh, no sé si lo tengo más adelante. Ah, por ejemplo, Éxodo 34.6. Ya que estamos en Éxodo, voy a este apartado. Miren, vamos a recordar este texto que está aquí, que ya hemos estudiado, por supuesto, y que es muy interesante. 34.6. Vean lo que dice. El Eterno descendió en la nube. Vean, aquí dice el Eterno: descendió de la nube. Los antiguos decían que era Yudhei Babhei Katán. O sea, Yudhei hei el menor. El Hijo, pues. Ellos decían: Este es el Hijo, porque el Eterno nadie lo ha visto. ¿Y quién le representa? Pues su mensajero, el ángel del rostro, le llaman. El mensajero del rostro, el que porta su nombre. El que tiene su autoridad, el que todo el tiempo le fue rebelde a Israel, el que castigó a Israel, el que los llevó el, ex, el que los dejó 40 años castigados. Qué interesante. Los antiguos lo sabían, ellos lo decían todo el tiempo. Este es problema de los rabinos, hermanos, de, del primer siglo. Este es problema de los fariseos nada más del primer siglo. Por eso les dice él que ¿por qué no creen en mi palabra? ¿Qué? O sea, ¿qué les pasa? Era pura enfermedad. De, de, de dominio, de poder, de autoridad, querían estar sobre los, 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 los israelitas. Vean, y el Eterno descendió en la nube y estuvo ahí con él, e invocó el nombre del Eterno. Ahora, vean este, vean este texto intrigante. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. En hebreo dice: El Eterno descendió en la nube y estuvo ahí con él, con Moisés. Y el eterno invocó el nombre del eterno. La pregunta a ver, ¿cómo que el eterno invocó el nombre del eterno? ¿Para qué quiere el eterno invocar el nombre del eterno? Si él es el eterno, entonces ¿para qué invoca el nombre del eterno? Dice y lo vamos a ver en hebreo. Fíjense lo que dice. Ahí se lo voy a acercar para que lo alcancen a ver. Dice vayeret yudhe bavhei banan Yatsef y Mo Sham. Aquí está el nombre. Dice Vaykra Beshem yudkei Babhei. Tú dices, a ver, ¿cómo? Y desciende yudkei Babhei en la nube y se, y se pone delante de él allí y proclamó. El nombre del eterno. Entonces la pregunta es: ¿cómo proclamó el nombre del Eterno? ¿O quién lo proclamó? Bueno, el judaísmo dice: bueno, lo proclamó Moisés. Pero vean, y pasando el eterno delante de él, vamos al texto. Y dice: pasó pues por delante de él. Pasó delante de Moisés. Moisés estaba detenido. Dice que el Eterno pasó y el Eterno proclamó el nombre del eterno aquí viene el famoso texto que hasta nos lo aprendimos verdad en los rezos vayavor adonai el panav vaykra adonai adonai el rajun bechanu merachapain beravhesed bemet no serhesel alafim no seabon etc. etcétera se lo aprendimos en, en, en este en el sidur verdad en selijot

Si los antiguos ya habían entendido esto, que el mensajero del eterno era el que se manifestaba, pero estaba oculto incluso a Moisés porque solamente le ve las espaldas, ese mismo que, que porta el nombre del eterno realmente es el mensajero del eterno, es el Mashiach, Yeshua, y él es el que proclama el nombre del eterno. Fíjense nada más, el Mashiach proclama Yeshua en es, ahí frente a Moshe. Proclama el nombre, porque el eterno nadie lo puede ver. La escritura dice que nadie le ha visto. Entonces, ¿a quién es al que ven? Por eso puse aquí también este apartado. Voy a, es más, voy a mover este acá abajo. Ah, oh, ya no sé cómo. Así, para dejar el de arriba. ¿Quién es el visible? ¿Quién es el que se ve? Y bueno, sigue diciendo que guarda, bondad, a millares, etc. Y dice en el 8: entonces Moshe se apresuró a inclinarse a tierra se postró diciendo, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, oh, adon mío, te ruego, mi Señor, que, aunque somos pueblo, y bueno, aquí viene a todo esto, ¿verdad? viene a a, este, a a pedirle intercesión por Israel porque le dice, yo renuevo el pacto. Ahora, también esto lo hemos estudiado, es muy interesante porque está hablando delante del mashía que porta el nombre, y vean lo que dice. Él respondió, he aquí, yo renuevo el pacto. Coret berit neget. En hebreo dice, vayomer jine anojí Koret berit neget col Yo renuevo el pacto con todo el pueblo. Haré maravillas. Qué interesante, aquí está el Bret Hadasha. Por eso Yeshua cuando viene dice, este es el nuevo pacto, porque esta es la sombra de la renovación del pacto. Acuérdense que las primeras tablas las rompe y luego dice, sube otra vez a la montaña y escribe las mismas palabras. Lo que aparece en Deuteronomio 10 es de que vuelve a escribir las mismas palabras, es como la renovación del pacto, es una figura profética en Deuteronomio 10. De la renovación del pacto, Yeshua viene también, es el mensajero que viene a renovar el pacto. Uh -huh. Bueno, es importante esto porque, miren, atención, hay ahorita de todo, hay movimientos por todos lados. Hay unos que dicen que no, que, que, que Dios sí se le vio, que sí tiene imagen, que porque los rabinos ocultaron los textos, que porque eh, fueron muy celosos que porque dicen no te das imagen. Entonces hay unas controversias tan absurdas. De veras, eh, he llegado a, a ver uno que otro por ahí, según creyente en Yeshua, y que se van con los estos de las ciencias bíblicas y todos estos hebraístas y que no sé qué, y que empiezan a decir, es que, es que el Dios de Israel sí tenía imagen, pero era muy celoso y los rabinos impusieron que no hicieran imágenes porque la imagen que no sé qué, pero otra vez no entienden que... El que se manifestaba en una imagen visible era el hijo, el cual portaba el nombre y el cual se presentaba a los, a los patriarcas y, y, y a Moisés. Y el cual sí se podía ver. Sí se podía ver. Por eso pone, puse aquí quién es el visible. Lo vio Abraham, lo vio Jacob, lo vio Agar, lo vio Manoa. ¿Quién más lo vio? Josué lo vieron los 70, lo vio Moshe, lo vio Yehoshua, dice que vieron al poderoso Israel, acuérdense que esta palabra Elohim también es una, es una eh, característica que el Eterno le da a los ángeles, a Moisés, a Moisés se le llama Elohim, a los ángeles se llama Elohim, a los jueces les llama Elohim, Yeshua le llamó a los fariseos, a, a los del Sanedrín les llamó Elohim, poderosos, entre comillas dioses, porque esa es la traducción que usan, la, las traducciones erróneamente, ¿no? eso ya tiene que ver con cosas griegas, ¿no? pero les dice Elohim, Yeshua dice, vosotros sois Elohim, poderosos, vean, Dioses le ponen las versiones griegas. ¿no? Entonces, la realidad es de que Mashia era, era realmente el visible, no hecho carne, obviamente no había venido en carne, no había venido en cuerpo. Solamente se manifestaba en su esplendor celestial en medio de los hombres. Pero era el que se podía ver. Y además, vean, proclama el nombre del Eterno. <laughs> proclama el nombre del Eterno. Este. Bueno, hay muchos textos por acá. Déjenme ir leyendo algo. Ah. Uh... Dice, nosotros entendemos que eh, se basa completamente. Bueno, sí, estamos leyendo la palabra, es lo que estoy leyendo, ¿va? Lo, lo que quiero es que quedemos claros en eso, ¿va? Que no, no son mis ideas, no, no, estamos leyendo directamente lo que dice. Aquí está, a ver, el eterno es Ruga, por eso lo primero en crear fue la luz, y la luz, bueno, aquí. Y yo le dijo, tanto tiempo he estado como, bueno, Felipe, eh, ¿dónde me quedé aquí? ¿No crees que yo estoy en el Padre? No, y más adelante. Aquí está Juan 17.3, por ejemplo, pone aquí, María, vida eterna es esta, que te conozcan al único, poderoso, verdadero, y al quien enviaste, Yeshua el Mesías, ¿verdad? al que tú enviaste, ahí está otra vez, tú enviaste. Primero eh, de Pedro 1.3, bendito el Todopoderoso, y Padre de nuestro Adón, Yeshua el Mesías, que según su grande favor nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Yeshua. De el Mesías entre los muertos, ahí está otro texto clave. ¿no? ¿Qué más? Uh, nosotros, uh, bueno, ese ya lo dije. ¿eh? Más claro ni el agua. Pues sí, es muy clarísimo, ¿no? Dice 1 Timoteo 3,16, solo uh, bueno, aquí algo con los dogmas. Eh, Hechos 7.38 por enjuimenarse. Este es el Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el mensajero que le hablaba en el monte Sinai y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Ahí está diciendo lo señor el mensajero, el eterno. Éxodo 33, 19 y él respondió, haré pasar toda mi bondad delante de ti, proclamaré el nombre del de eterno. Delante de ti tendré favor del que tendré favor y compasión de que te... Éxodo 33, 19, es el que acabamos de leer. ¿verdad? Ah, viene más adelante. No, más atrás. Voy a poner el 33-19 que ponen aquí. Ahí va, miren. Porque Él le dice, muéstrame tu esplendor. Aquí le dice, muéstrame tu, 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 tu peso, tu esplendor, cabodes. Muéstrame tu majestad. Y vean, aquí en las versiones solamente latinas se dice Jehová, ¿verdad? <laughs> ya sabemos que Yudhei hei bueno, vamos a poner la Biblia textual, ¿verdad? Le habló Yudhei hei es decir, el que porta el nombre, el que es el mensajero. Voy al verso 19 otra vez, vean, y le dice, entonces le dijo, te ruego que me permitas ver tu esplendor, tu majestad. Voy a acercar el texto. Y le respondió, yo mismo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré delante de ti, ¿qué dice? El nombre del Eterno. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo le está hablando el Eterno y dice que va a pasar delante de él y va a proclamar el nombre del Eterno? Ya sabemos porque el que se manifiesta ahí es el Hijo, el que se puede ver, el que le vio las espaldas, el que le mostró su majestad y que cuando pasa proclama el nombre del Eterno, que es obviamente el Padre, el Todopoderoso. Vean lo que le dijo, también no podrás ver mi rostro, pues no me verá hombre y vivirá. Y añadió, el Eterno ve aquí un lugar junto a mí donde tú estarás en pie sobre la roca. Sucederá que cuando pase mi esplendor, te pondré en la hendidura de la roca y te cubriré con la palma de mi mano hasta que haya pasado. Tiene espalda, tiene palma, tiene manos. ¿eh? Pasa por ahí, es casi de su estatura. Después apartaré la palma de mi mano y verás mis espaldas. Tiene espaldas, pero no vio el rostro. ¿Por qué? Porque el Mesías no se había mostrado todavía, estaba escondido. Por eso fue dejado ver cuando vino por primera vez. No tenía que verlo, Moisés, porque estaba oculto en las Escrituras. Era un misterio todavía guardado. Entonces, ¿quién tiene espaldas? ¿Quién tiene manos? ¿Quién tiene palmas? ¿Eh? El Mesías, ¿por qué? Porque la Escritura dice que al todo poderoso nadie lo ha visto. Al que es, al único nadie lo ha visto. El Hijo es el que la conoce. él es el mensajero, es el que porta el nombre. Uh -huh. Este texto es impresionante. Ya lo hemos estudiado. Los que han estado con nosotros saben que lo hemos estudiado y hemos hablado de lo mismo. Pero es importante que se quede en esa entrega. Uh -huh. Mateo 22.45 pone aquí, ¿cómo puede el Mesías descender de David? Y si David mismo lo llama Señor, cuando lo ama, le llama Adonai, ¿verdad? Dijo el Eterno al Adón, siéntate delante de mí, a un lado de mí, perdón. Uh, Hechos 3.22, basado en Deuteronomio 18.18, 18, Moisés así lo dijo, el Eterno dijo, les hará surgir un profeta, les haré surgir un profeta, en medio de sus hermanos, escuchen todo lo que Él les va a decir, todo. Escuchen el profeta. Bueno, ya aquí no, 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 no pasaron bien el texto, pero ya lo hemos estudiado aquí, ya saben, se refiere al Mesías. El profeta, les levantaré en medio de ustedes. Uh -huh. Bueno. Ah, Mateo 22, 44, ponen aquí, el, el, el Eterno dijo a mí, amo. Acuérdense que ya estuvimos en hebreo esto. Yutgeibafhei le dijo a mí. Amo, Adón, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Bueno, en fin, muchos textos, ¿verdad? Hechos 1, 5, porque a cuál de los ángeles dijo Elohim jamás: mi hijo eres tuyo, te he engendrado hoy. Yo seré a él por padre. Este también es importante, Leti Tavares lo pone aquí, gracias, lo mencioné hace rato, porque luego vienen una, unas sectas después de de la reforma protestante ya venían unas corrientes del pasado verdad, la angelología los gnósticos que decían que era un ángel, que era el ángel eh, Mijael y luego viene ya para el siglo XVII XVIII un movimiento llamado adventista que y creo que también de ahí porque salen los testigos de Jehová de la misma línea que dicen que, que el Mesías es un ángel, que es un, es un ángel y que es Miguel y todo eso nada que ver los textos no dicen eso. Dicen que es el hijo, que a ninguno de los ángeles le dijo: "Mi hijo eres tú". A ninguno. Entonces el mensajero es el es el mensajero del eterno. Uh -huh. Bueno, quiero que vayamos. Tengo también otro texto aquí. A ver, déjeme ver si tengo otro texto aquí. A ver dónde me quedé. Le dio. Ah, bueno. Ahorita de, antes del nombre, sobre todo nombre. Eh, quiero que vayamos a un texto. Este, que está también muy intrigante. Bueno, todos lo hemos estudiado. Este déjenme ubicarlo. Este está en Zacarías donde a ver vamos a Zacarías y es en donde hay una visión con el cohen, con el cohen Hagadol, eh, déjenme encontrarlo porque yo soy muy malo y tengo mala memoria yo nomás dije, lo voy a tener a la mano y no lo tenía a la mano. Espérenme tantito. A ver. Si alguien lo encuentra antes es cuando Cuando está el ministro con vestiduras. Sacarías 3, ¿verdad? Sacarías 3. Vámonos, sacarías 3. Este, por ejemplo, aquí hay otro. Hay muchísimos. Nosotros los hemos estudiado todos, ya saben. Y dice. Vean. Me mostró el gran ministro Yehoshua, el cual estaba delante, delante del mensajero del Eterno. Aquí está otra vez el ángel del Eterno. Vean, me mostró, está en una visión. Ya eh, tiene una visión. Dice, me mostró al gran ministro Yehoshua, el cual estaba delante del mensajero del Eterno. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo el Eterno, vean. Y dijo el Eterno a Satanás: <laughs> El Eterno te reprenda, oh Satanás. El Eterno que ha escogido a Yerushalayim te reprenda. No es este un tizón arrebatado del incendio, hablando de Yehoshua. <laughs> no, no, es que no, no se pueden comparar porque yo tengo que tenerlos acá y ahí se me olvidan. ¿no? Bueno, vean lo que dice en el 2. Y dijo, vean, el Eterno a Satanás, el, a ver, primero dice, me mostró el gran ministro esta visión, perdón, me mostró a, al gran ministro en esta visión. Él estaba sentado delante del Eterno, aquí está Ángel, aquí está el mensajero, vean, delante del mensajero del Eterno y estaba Satanás a la derecha. Y vino a acusarlo, y entonces, ¿qué dicen en el 2? Y dijo el eterno a Satanás: aquí ya omitieron y dijo el mensaje del Eterno. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a lo mismo. ¿Se dan cuenta? tiene Está referenciando lo mismo. O sea, este es el mensaje del Eterno que porta el nombre, es el Mesías. Y este le dice a Satanás: el Eterno te reprenda. Oh Satanás. El Eterno que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿Se dan cuenta? <laughs> si ustedes lo leen con detenimiento van a decir, a ver, quiero, quiero ver la escena. Es una visión y Zacarías está escribiendo que le mostró al gran ministro, el cual estaba delante del mensaje del Eterno, y Satanás vino a acusarlo. Pero este mensajero del Eterno, que aquí ya dice, el Eterno le dijo a Satanás, es el mismo mensajero, pero aquí omiten malaj. ¿Por qué? Porque en hebreo está haciendo referencia al mismo mensajero del Eterno. Entonces, aunque debió haber dicho, como dicen por acá, y el mensajero del Eterno dijo, no hay ningún problema que no lo diga, al menos si no, 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 no lo he visto en el hebreo. No lo he visto en el hebreo, pero este no, no lo dice, no lo dice nada más, eh, no, y no lo tiene por qué decir, como les digo, no le tiene por qué decir por qué, porque cuando ya está diciendo primero en el verso 1, aquí está, <coughs> Delante dice el eterno aquí está Malach Yud aquí está dice vean aquí dice Malach Yud Ve veja Satán, aquí está y el adversario y entonces aquí dice Bayomer Yud al Hasatan le dice al adversario Ahí está, lo vuelvo al español. No hay necesidad de poner aquí Malaj o el mensajero. ¿Por qué? Porque evidentemente está diciendo que es el mensajero del eterno, el que porta el nombre del eterno. Y le dice al adversario, ahora sí, el eterno, es decir, el Padre, te reprenda, Satanás. ¿Qué les parece? Entonces, esto es... Lo que nos va a ir llevando poco a poco, porque ahorita vamos a ir a un texto que es, que ha sido muy mal interpretado, muy mal enseñado, tergiversado, cristianizado y todos los hados. Uh -huh. Dice por acá, entonces se dijo a sí mismo, son las malas traducciones, pues, para que vean, no se dijo a sí mismo, ni se dijo a sí mismo, ni está, verdad, no, ¿por qué?, porque entendemos que es el mensajero del Eterno que porta el nombre y invoca a Yudhébabhei, a porque realmente lo que dice ahí es Ehiyasherehei, nada más que los, los levitas todos cambiaron, acuérdense que todos cambiaron a poner Yudhébabhei, que ya dijimos aquí lo que significa, ¿verdad? ¿Se acuerdan que aquí ya hemos hablado de lo que realmente significa sí, La ayuda que se da. Voy a, a recordarles que la yut está hablando del futuro, el será, la hei está hablando de fue, haya, primero es yie, haya y luego la vab es la conjunción y, vejo de la hey, de la última hey que es es. El que fue, el que será, el que fue y el que es. Yud, hei, bab, hei simplemente es. Yie, haya, behove. El que será, el que fue y el que es. Entonces eso es importante porque el mensajero porta el nombre. Por eso en Apocalipsis dice, el que fue, el que es y el que ha de manifestarse. Acuérdense que en Apocalipsis ya no vamos a llegar hasta allá, pero acuérdense que ya hemos hablado. Que por cierto, esta persona... Esta persona, ¿verdad? Que dice que, 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 que Dios no envió a nadie, que Él vino. Se toma de Apocalipsis y lo lee bien descompuesto. ¿Se acuerdan cuando aquí ya leímos Apocalipsis? Es más, ahorita vamos a ir a Apocalipsis. ¿Por qué no? Después de esto nos vamos a Apocalipsis para volverlo a leer y para que vean cómo estas personas lo leen bien despedazado. <laughs> lo leen bien feo. Ahorita vamos a ir para allá. Bueno, está claro aquí. El mensajero del eterno, es decir, el que porta el nombre, ¿verdad? En esta visión, viene Satanás a acusar a Jehoshua, ¿verdad? Porque viene del exilio, porque viene impuro, porque todo esto. Y viene el mensajero del eterno, aunque aquí ya no aparece el mensajero, pero es el mensajero del eterno, y le dice a Satanás, el eterno te reprenda. ¿Se dan cuenta? Por qué no dice yo te reprendo? Porque él no es el eterno, él porta el eterno, el nombre del eterno. Pero como dice el eterno te reprendo, está invocando al todopoderoso, invocando al todopoderoso. Bueno, vámonos a Apocalipsis. Miren, hace tiempo a esta persona que les digo una torcedera en la lectura fea, 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 fea. Que esto ya lo hemos estudiado antes. Ya lo hemos leído antes. Y lo vamos a volver a leer. La visión, ya saben, de Yeshua Hamashiach, que ahora vean esto. Desde aquí ya comenzamos. Desde aquí ya comenzamos claros. Atención, por favor. Dice gisayón realmente en hebreo es visiones. Revelación ya es un cambio de palabras, ¿verdad? entonces la, la palabra son las visiones gisayón visiones de yeshua el mesías a ver ustedes díganme si no es muy claro lo que estamos leyendo vean visiones de yeshua el mesías que qué que el todopoderoso le dio para manifestar a sus siervos a ver Vámonos a los conocimientos elementales. Cuando empezaban ustedes a aprender a leer, ya saben que el verbo, que el sujeto, que el predicado, que quién sabe qué, que todas estas cosas, ¿no? Que yo fui bien malo para eso. Pero no hay que ser buenos para entenderlo. Atención. Ahí les va. Visiones o revelación. Vamos a suponer que dice revelación. Revelación de quién es de Yeshua el Mesías. Ahora, ¿quién se la dio? Que el Todopoderoso le dio a Yeshua. ¿Se acuerdan cuando estudiamos visiones? Fue lo primero que empezamos, ¿verdad? A ver, la visión realmente la da el Todopoderoso. El Todopoderoso se la da a Yeshua. Yeshua realmente se la envía por medio del mensajero. Aquí sí dice, vean. Que el Todopoderoso le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder en breve. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo, Johanan. Ah, entonces aquí viene un mensajero que si sí, usa Yeshua para. ¿Se acuerdan en Apocalipsis? Cuando dice este, que él se postró. ¿Dónde está en Apocalipsis? A ver. A ver si alguien lo puede encontrar. Que dice que se postró al ángel y le dijo: No, no, no te, no te postes porque yo soy consiervo tuyo. Dice: Sirve al Todopoderoso. Bueno, en, en, en latín dice adora. Bueno, ahí va. El cual dio testimonio de la palabra del Todopoderoso y del testimonio de Yeshua el Mesías. Vean, el mensajero que envía aparte para dar la revelación da testimonio del Todopoderoso. Y de Yeshua, el Mesías, de todo lo que vio. Bueno, dichoso el que ve, el que guarda. Y luego vean, dice, Johanan a las siete congregaciones que están en Asia, favor, eh, Shalom, Bajheset, pues, paz y favor a ustedes del que vean, del que es, del que era y del que ha de manifestarse. Lo que se conoce en Hebreo, verdad, que es allá, llave, envejece, Behu yye. Apocalipsis 19, 10, gracias. Ahí es donde dice, ¿verdad? Que se postró, ¿no? Vean, a ver, atención, por favor. Atención, voy a, voy a volver a darle, vamos a darle lectura a esto. Ustedes saben que ya lo hemos leído antes. ¿Sí? Ya lo hemos leído antes. Y lo vamos a volver a leer para que vean cómo estas personas lo despedazan. ¿Quién es el que es, el que era y el que está viniendo? o el que ha de manifestarse. ¿Quién es? ya, Behube, ya dijimos, el que, el que fue, el que es y el que siempre será. Vean, del que es, el que era y el que está viniendo o está manifestándose. ¿Y qué dice? ¿Y de los siete ruajot que están ante su trono? ¿Y quién más? Y de Yeshua el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Vean, el soberano de los reyes es rey de reyes. Aunque la gente diga, no, es que todavía no es rey de reyes, es que no reina, es que su reino que tiene que estar aquí, pues aquí en Apocalipsis dice que ya es el soberano de los reyes, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Él dice, nos hizo un reino de ministros para su Elohim. Y Padre, a Él sea esplendor la soberanía por las edades. Amén. Vean, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y también aquellos que lo desobedecieron. Esta palabra también la mal traducen. Dice los que lo desobedecieron, igual en los profetas, una palabra que dice, lo desobedecieron. Viene la cristiandad y, y, y creen que traspasar es porque estaba en el madero y lo traspasaron. Pero no es la misma palabra. Aquí dice, los que le brincaron, los que lo omitieron, los que le desobedecieron, harán lamentación por él todas las tribus de la tierra, porque, a ver, atención, si viniera esta generación, ¿quién de aquí le traspasó? ¿Quién de aquí le puso una lanza? Nadie. Aunque digan, bueno, es que todos eh, lo, la, la lancearon, no. Pero si dice, los que le traspasaron, todos le han desobedecido. Todos los que le desobedecieron. Uh -huh. Todos los que le desobedecieron. Apocalipsis 22, 8, 9, gracias. Aquí está. Porque yo soy el consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, vean, y de los que guardan las palabras de este libro. Ese es el, ese es el mensajero que sí le da la revelación a Johanán. Pero el Eterno se la da a Yeshua, y Yeshua la manda por medio de este mensajero. Ahora vean, aquí voy con este texto. Escuchen bien, por favor, atención. Yo no sé si me van siguiendo. Uh -huh. Miren, Apocalipsis 1:8. Dice su ley, y la traspasaron la ley, así es, no la obedecieron la palabra. A ver, atención con esto, por favor. Vean, yo soy el Aleph y el Taf, dice el Eterno, el Todopoderoso, el que es, el que era y el que está viniendo, el Todopoderoso. Aquí es donde quiero concentrarme. Atención, por favor. Pon, pongan atención en los puntos y en las comas y en los puntos. A ver, nadie escriba en el chat para que me, me comprendan lo que voy a decirles, porque ahorita ya vamos a cerrar con lo que, lo, con lo que dice Pablo. ¿Ah? Aquí vamos. <laughs> Miren, otra vez, otra vez, es una visión que tiene Yeshua, que el Padre le dio y la envió por un mensajero a, 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 a Juan el cual le dijo, no te posteres, yo soy un consiervo como los profetas. Se compara como los profetas. Bueno, se habla del Mesías, testigo fiel, dichoso, el que guarda todo esto, el mensaje, las iglesias, etcétera, las congregaciones. El testigo fiel nos hizo un reino de ministros. He aquí vienen las nubes, todos le verán, los que le desobedecieron van a lamentarse. Atención, ahí va. Yo soy el Aleph y el Tab, dice el eterno Elohim. Vean, el que es, el que era y el que ha de manifestarse, el Todopoderoso. ¿Se dan cuenta la diferencia? Es el Todopoderoso, el que, el, el que de donde viene primero la visión. Y luego dice, yo Juan, vuestro hermano, partícipe, etcétera, etcétera, en la perseverancia, en el reino, etcétera. Uh, ah, no, pues aquí, aquí me va a quedar. Uf, me fui muy rápido. Otra vez. Nos hizo un reino. He aquí que viene. A ver. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y también los que le desobedecieron y harán lamentación por él. Todas las tribus de la tierra que dice. Sí, punto. Sí, coma. Amén, punto. Uh -huh. Órale, aquí vinieron. No sé de qué. De qué denominación. Yahuista, ¿verdad? Yahushua, estos son los de Ojol Yahushua o no sé qué. <laughs> ¿Se acuerdan cuando vimos lo del nombre? Ojushua o no, ¿quién sabe qué? ¿Cómo? ¿Quién sabe qué hebreo se traen estos, ¿verdad? <laughs> en fin, bueno, a ver, <laughs> perdón por aquí la interrupción de este individuo. A ver, otra vez. <laughs> no, 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 es que miren. Otra vez, las visiones de Yeshua que el Todopoderoso le dio para manifestar a sus siervos. No, eh, no pierdan de vista aquí esta, Elohim. ¿sí? Yeshua el Mesías y Elohim. Elohim se la da a Yeshua. Bueno, es el testigo fiel, dichoso el que oye las profecías, que las guarda, el mensaje. Yeshua el Mesías, testigo fiel, primero de entre los muertos, soberano de la tierra. Dice, nos ama, nos libertó, etc. ¿Y qué dice? Nos hizo un reino de ministros para su Elohim. Otra vez, otra vez Elohim, para su Elohim. Y Padre, a Él sea el esplendor, soberanía. Amén. He aquí, viene con las nubes y todo lo ojo le verá, y los que le desobedecieron harán lamentación. ¿Quién viene, ¿Quién viene entre las nubes? El Mesías. ¿Quién lo envía? El Padre. Atención con esto. Cuando dice aquí, punto. Sí, amén. Punto. En el verso 8: Yo soy el Alef y el Tab. Dice quién dice: El Eterno Todopoderoso. Elohim otra vez. Si ustedes se basan a ese Elohim, nos hizo un reino para su Elohim. La revelación que le dio su Elohim. ¿Sí? Da testimonio y palabra de Elohim y además de Yeshua. Si ustedes siguen este orden de expresiones y de asignaciones, entonces cuando dice punto, he aquí viene con las nubes y todo lo hebra y los que le desobedecieron y todas las tribus de la tierra, punto, sí, amén, punto. Entonces en el 8 retoma al que envió el mensaje originalmente. Y aquí si sí dice, yo soy el Aleph y el Tab, dice que dice, el eterno todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de manifestarse, el todopoderoso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, dice por aquí hay una... Sí, ¿por qué? Porque las traducciones se meten en problemas cuando intentan creer que aunque aquí hay tres, el Todopoderoso del cual viene la revelación, que se la da a Yeshua y Yeshua la manda por medio de un mensajero, aquí si sí es un ángel, el cual le dice a, a, a Juan, no te postres. Ajá. Se están explicando aquí los tres. Sale a relucir al Mesías que nos hizo reyes y ministros para su Elohim y Padre al cual sea esplendor. Y luego regresa ese Mesías, sea aquí que él viene y todos le verán, y los que le desobedecieron. Y luego, punto, sí, amén, sí, coma, amén, punto. Y luego retoma otra vez Elohim. Yo soy el Aleph y el Tab, dice, y aquí no dice Yeshua. Aquí también hay otro problema en el griego, porque, a ver. Hemos hablado antes que hay un problema en todo el Nuevo Testamento que usan la palabra Kairos hasta para hablar de Herodes. Entonces, Kairos para Herodes, Kairos para los, re los reyes de esta tierra, Kairos para Yeshua y Kairos para el Eterno. Y es un error. ¿Por qué? Porque en hebreo no, no viene así. ¿sí? A el Eterno simplemente se le dice el Eterno. Y no le puedes poner Señor. Al Mesías se le dice Adón, el amo o el dueño. ¿sí? Y a los reyes de la tierra les tienes que poner este Melahim, Reyes. Entonces, cuando viene el griego y ponen kairos para todo, ya tienen un problema, porque por eso a Pablo lo ha malinterpretado. Como dice Señor, creen, ah, pues es el Señor, el Eterno. Todas estas personas que traen su boca todo el tiempo, el Señor, el Señor. ¿Cuál señor? Entonces tienen problemas porque como ellos dicen señor y creen que le dicen a Yeshua y creen que le dicen al Eterno, ya se metieron en un enredo peligroso. Porque si hacemos diferencias entre los reyes de la tierra, los señores de la tierra, el Adón y el Eterno, hacemos una gran diferencia. Entonces, si aquí del 1 al 8 separamos quién es quién, entonces Yeshua, vean, es el Mesías. Yeshua es el Mesías. El Todopoderoso se la dio a él. Uh -huh. La palabra del Todopoderoso y el testimonio de Yeshua el Mesías. ¿Eh? Yeshua el Mesías, testigo fiel, soberano. Nos hizo. Yeshua nos hizo un reino para Elohim, Todopoderoso. ¿Quién viene en las nubes? Viene el Mesías. Y luego, punto, coma, punto, ¿a quién regresa el, 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 el texto que está refiriendo? Al eterno Elohim, el Todopoderoso. Bueno, esto ya lo hemos estudiado antes, tres, cuatro veces. Aquí no me quería traer para acá, pero me dijeron acá, sí, vamos a Apocalipsis. Bueno, aquí está Apocalipsis. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando vamos seccionando y terminamos del que viene, entonces termina refiriendo al que envía primeramente el mensaje. El Eterno, aquí debería decir en hebreo o yud he bab he", Elohim, el que es, el que era y el que está. Está en, en, en el griego tiene que decir el que está por manifestarse. Y cierra con el Todopoderoso. Entonces, si ustedes van seccionando, se van dando cuenta que okay, Yeshua es el Mesías. Él nos hizo ministros para Elohim, su padre. Elohim envía realmente la revelación. La recibe Yeshua, pero la manda por un ángel. Yeshua es el que viene y todo lo le verá y los que le desobedecieron. Amén. Sí, amén. Y luego dice el eterno, que Él es el eterno, Elohim, el que es, el que era y el que ha de manifestarse. ¿Cómo? Obviamente a través del Mesías, que dice el Todopoderoso. Si ustedes ven los textos, van a analizar, sobre todo cuando hay puntos. Ah, que el punto y la coma, ¿cómo son tan importantes? Como aquel texto, ¿verdad? De que, este, ¿cómo, cómo va aquel texto que le dijo... El que estaba en el madero, ¿verdad? Dice, de cierto, de cierto te digo, hoy estarás en el paraíso, ¿verdad? Y la mayoría de la cristiandad lo lee así. De cierto, de cierto te digo, hoy estarás en el paraíso. <laughs> Imagínense, el Mesías todavía ni entraba al paraíso, todavía ni moría. Y aquel ya se iba al paraíso. Entonces, es una locura, ¿no? De cierto, de cierto te digo, hoy, coma, estarás en el paraíso. <laughs> no podría un delincuente... Inaugurar el paraíso ese día cuando Yeshua todavía ni moría y tenía que pasar tres días y tres noches y tenía que entrar primero y nadie ha inaugurado el paraíso. Puntos y comas son muy importantes. Este texto 1.8 se está refiriendo al 1.1 que es el eterno Elohim el cual envía la, la revelación original por medio de Yeshua el Mesías. Entonces. Obviamente él toma la adjudicación, el eterno del primero y el, y el último. ¿Sí? Porque porque antes que él nadie, después de él nadie, solamente él antes él, solamente él y después solamente él. Bueno, eh y ahora sí, ya me voy al que sigue, al siguiente apartado. No sé cuánto tiempo llevo, ahorita voy a ver. Pero con este quiero terminar otro texto que ya conocemos. Vamos a tomarnos el tiempo. Uh -huh. le, dio, le, le dio el nombre Filipenses, ¿verdad? 2.9. Vámonos a Filipenses, porque Filipenses. A no ser que alguien tenga de plano un problema muy grave de conocimiento del texto o que tenga el dogma pero bien metido, obviamente, no va a entender nada. Uh -huh. Miren, viene Shaul de Tarso, está escribiendo sobre la exaltación de quién? Del ungido, se humilló y el Eterno lo exaltó. Y dice, este, vámonos al 9, dice, se despojó, dice, el cual siendo en forma o en la condición, el cual estando en la condición de Elohim, porque también aquí las traducciones tienen muchos problemas, ya saben que sobre todo la reina Valera tiene 1700 problemas de traducción, interpretación y palabras. El cual existiendo en forma, podríamos decir aquí, celestial, no quiso... Ahora, vean, fíjense, a ver, ¿se entiende o no se entiende el 2.6? El cual existiendo en forma de la divinidad o en forma espiritual o celestial, ¿qué dice? Gracias, Jimena. Aquí está poniendo lo, los, los textos, ¿verdad? De cierto, de cierto te digo, punto y coma, hoy estarás en el paraíso. Incorrecto, ¿verdad? Versus lo correcto. De cierto, de cierto te digo, hoy, punto y coma, estarás en el paraíso. Es, es el texto que ya hemos estudiado también antes, ¿no? Bueno, gracias, ahí está, la aclaración. Vean, vean lo que dice. A ver, ¿se entiende o no, es, o no se entiende? ¿Qué dice Pablo aquí? Que el Mesías era el Todopoderoso. Porque aquí vienen los cristianos y dicen: eh, es que aquí está diciendo el cual era en forma de Dios. A ver, ¿por qué no le leen bien? El texto está diciendo el cual, Yeshua, existía, sí, de forma espiritual, celestial, como el Todopoderoso en los cielos. Porque la aclaración está en la siguiente expresión. Dice, no quiso por usurpación que dice ser igual a Elohim. No puede el texto decir que el cual era Dios, porque luego dice, según la, 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 las palabras cristianas, ¿no? no puede decir que él era Dios cuando después dice que no quiso usurpar ser igual a Dios. <laughs> Cierto, es muy claro, ¿no? Si acá te dice que no quiso usurpar ser como Elohim, obviamente acá no te está diciendo que él era Elohim, sino que él habitaba, existía en la condición celestial, sí, en la condición. De hecho, la palabra Elohim en hebreo no significa el todopoderoso, el, no, no, no significa el eterno, significa el cual existiendo en forma de todopoderoso, de, de, de poderoso. De celestial, entonces el cual existiendo en forma celestial no quiso usurpar ser igual a Elohim. A ver, ¿quién es el único que quiso usurpar y sentarse en el trono? Eh, esto es muy fuerte. ¿eh? Esto es muy fuerte. La mayoría del cristianismo está metida en. En una herejía de dimensiones incalculables, porque dicen que aquí dicen que Él es Dios y que, y que está en el trono. ¿Quién es el que quiso sentarse y usurpar el lugar de Elohim? Hasatán. Satanás. Satanás es el que realmente quiso usurpar. Y ser igual a lo Y sentarse en el trono. Fíjense nada más. Hay algo muy fuerte en, el, en la cristiandad que se enseña. Que dicen que, que, que Cristo está en el trono. Que Él está en el trono. Que Él es Dios y que Él se sentó ahí. Y la escritura dice todo lo contrario. Incluso Pablo dice que Yeshua se humilló como siervo. Que Él estando en condición celestial. No quiso usurpar ser igual a Elohim. Solamente Satanás es el único que quiso ser igual a Elohim. Fíjense qué fuerte. ¿eh? Pero bueno, está velado y es algo que solamente el que reciba revelación va a cambiar. Entonces vean, ahora en el 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Vean, forma de siervo. Condición terrenal, condición humana, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, forma de humana humillación, se humilló a sí mismo hasta ser obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Vean verso 9. Verso 9. Por lo cual se entiende esto: el Todopoderoso también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Se dan cuenta? A ver, no puede decir que Yeshua era Dios y luego decir que no se aferró a ser como Dios y luego decir aquí que Dios lo exaltó. Obviamente, obviamente, aquí hay dos. Aquí está el Mesías que se humilló para ser como nosotros y por lo cual el Todopoderoso lo exaltó. Hasta arriba, hasta lo más excelso. Y aquí va el texto que les quiero. Con este vamos a cerrar. Y le dio el nombre a, al menos aquí, aquí sí está bien, <laughs> dice Wilmer, por lo cual mí mismo me exaltó a mí mismo. <laughs> no está diciendo, imagínense, ¿no? ¿Se imaginan los problemas tan garrafales de la, de la doctrina? Eso, eso es lo imperdonable. Lo malo cuando tú le dices a, a la gente y no, a, no quieren entender, se quieren quedar con la mentira, tú ya no puedes hacer nada. Tú ya no puedes hacer nada. Pero bueno, esto, esto no es persuasión, esto es revelación. Y el que lo entiende es porque le fue revelado, no por carne y sangre. Y el que no entiende nada, pues es porque está con el dogma, ¿no? A ver, bueno, ya con eso terminamos. Atención aquí. Ahora, vean qué interesante, la Biblia textual tercera edición sí traduce bien y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Voy a poner la reina Valer, la reina Embustera. La reina Embustera, me perdonan porque tengo que decirle así aquí. Vean lo que dice. Por lo cual Dios, dice esta versión, también lo exaltó hasta lo sumo. No deja de decir que el Eterno exaltó al Mesías, ¿verdad? ¿eh? Bueno. Pero aquí vean, dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, y ahí viene todos, el nombre de Jesús, y el nombre de Jesús, y no por aquí por allá, como si fuera Harry Potter, como si fuera varita mágica, ¿no? error no dice un nombre la biblia textual tercera edición me sorprendió ¿eh? no, no la había revisado fíjense pero esta está en lo correcto porque dice que le dio el nombre que es sobre todo nombre cuál es el nombre que es sobre todo nombre pues el nombre del eterno yud -He hei esto está corroborando lo que dice en Éxodo 23, 23, que el Eterno le ha dado el nombre, le confirió su nombre, le dio su nombre. Si tú lo lees en la Reina Valera, dice, le dio un nombre. ¿Cuál? Ah, pues Jesús, para que en el nombre de Jesús. Pero si tú lo lees en el griego, Haritzomai, la palabra en el griego, Haritzomai, es, le confirió le dio, le proporcionó, le otorgó, le dio facultades del nombre del eterno para que en el nombre de Yeshua, porque el nombre de, del Mesías es Yeshua, es decir, para que por medio de él, como él porta el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre del eterno, el nombre de su Padre, la autoridad de lo porta, entonces él pueda... Gobernar y dominar. ¿sí? Es muy simple. ¿Cuál es el problema? Los dogmas, las doctrinas, las tradiciones, las, las malas interpretaciones, las traducciones que le ponen aquí un en vez de él. Jaritzomayes le ha conferido el nombre, le ha dado por un momento el nombre que sobre todo. De hecho, Pablo mismo dice. Dice que esa autoridad es para recuperar lo que se ha perdido, porque al final, dice él mismo, dice él va a entregar el reino a su padre y él se va, dice, a sujetar al padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como porta el nombre ahora, vamos, es la autoridad, pero cuando recupere todo lo va a regresar porque es el eterno. Entonces aquí es le ha conferido el nombre del Eterno. Para ser claros, el Todopoderoso lo exaltó tanto que le ha conferido su nombre Yudhei e o -E -E ¿Para qué? Para que en Yeshua, como él porta el nombre, como él tiene el nombre, entonces toda rodilla se doble, los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra. Y todos confiesen que Yeshua es, ¿qué dice? Es el Yeshua el ungido, es el amo. Ahora vean aquí otro texto. No dice que es el amo o el Adón para sí mismo. Otra vez vuelve a relucir la misma diferencia. Todos confiesen que Yeshua el ungido es el dueño o el amo. Acuérdense que la palabra Adón, aquí otra vez... Kairos en todo el griego error ponen Kairos para todos. Aquí debieron haber puesto Amo, Adón, ¿verdad? Este dueño hablando de lo que está recuperando. Pero es muy claro, vean. Yeshua es el Mesías, es el Adón, ¿para qué? Para majestad de Elohim el Padre. No dice que para sí mismo, no dice que para la primera persona la Trinidad, no dice que para él mismo. No. Esa es la diferencia. Entonces, si nos vamos desde. Si nos venimos desde Génesis y Éxodo, y estamos viendo todos estos textos, y estamos viendo que el portal nombre, que él en la historia se le ha llamado como el Eterno, el pequeño o el menor. Yeshua dijo: Mi padre es mayor. A ver si alguien me ayuda a poner ese texto donde dijo Yeshua. Mi padre es mayor. ¿Mm? Ponen aquí, Jimenaarse, mi nombre está en él. El nombre, sobre todo nombre, la autoridad del eterno, se la dio a su Hijo Yeshua para que manifestando esa autoridad del eterno, representando al eterno, le obedezcan. Es correcto. ¿Sí? Es como cualquier cosa. A ver, atención, por favor. Imaginen una familia y tienen un primogénito. Imaginen una familia, no sé, va a ser muy descabellado. ¿verdad? Hoy día ya hablas de cinco y Ay, es una familia, no, no, ¿verdad? ya son familias gigantes, ¿no? Pues antes tenían doce y no se asustaba, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar: una familia de cinco hijos y el, y el mayor, el primogénito. Ya tiene suficiente edad, es maduro y el padre se va. Tiene que salir, tiene que ser. Y dice: Yo dejo a mi hijo como encargado. Él va a portar mi autoridad. Vamos, él porta el nombre. Pues tiene su apellido, tiene sus genes, pero le da una autoridad. Entonces el hijo se encarga de la casa y viene alguien y toca: ¿Está el señor de la casa? No, no está. Dígame: Quiero al señor de la casa. A sus órdenes, no está, pero a mí me dejó de encargado. Yo tengo la autoridad para decidir qué desea. Ah, pues venimos por servicio de Internet. No, gracias, mi papá no quiere servicio de Internet. Es que tengo que hablar con tu papá. No lo quiere. Que le vaya muy bien. Muchas gracias por su servicio y por su tiempo. Queda despedido. Es que quiero hablar con tu papá. Haga de cuenta que yo soy el papá. Es que tu papá a lo mejor no. Mi papá me dio toda la autoridad. Y él me dijo, ya tenemos servicio de internet, no queremos, si viene alguien a venderte, no le abras a nadie, dile no gracias, despídalo y que le vaya muy bien. Es que si te hablo con tu. No. Haga de cuenta que yo, aquí está el papá, soy yo. Ese es el ejemplo perfectísimo. Por eso Yeshua lo pone así. ¿Sí? ¿Quieres, quieres conocer al Padre? Tanto tiempo he estado contigo y. No lo conoces. ¿Qué está diciendo? Yeshua el Mesías está mostrando todas las cualidades del Padre, todo lo que el Padre quiere, todas las palabras del Padre. En nombre de quién vienes? De mi Padre. Esto que mi Padre, mi Padre me dijo, mi Padre lo hizo, mi Padre me mandó. ¿Y por qué? Mi Padre me dijo, mi Padre me ordenó que. Es lo mismo. Ahí está, ¿verdad? Tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? Es lo mismo. Oiga, es que quiero ver al Padre. Entiende. Haz de cuenta que estás viendo al Padre. ¿Qué quieres saber del Padre? Yo te lo digo. Es que el Padre, yo te lo digo, yo te lo revelo. El Padre me lo dijo a mí: yo estoy en el seno del Padre, yo estoy con Él. Es un ejemplo tan simple, tan de, y, y en la casa ocurre todo el tiempo. Hijo, voy a salir, te quedas encargado. Ya sabes, ya sabes qué digo yo, cómo me comporto. Ya sabes que no le abro nada. Ya sabes si viene, verdad? Si viene la perrera, qué perro. No, no hay perros aquí. Que le vaya bien. Nunca va a encontrar perros aquí. Si viene el del agua, oye, qué agua. No, ya, ya, ya está surtido. No ocupamos agua. Si viene Hagan de cuenta que, que, que el Hijo, ¿verdad? Está, fu está fungiendo como el Padre, está haciendo. Entonces, este ejemplo clarísimo es esto que vemos aquí. El Padre Todopoderoso le confiere la autoridad al Hijo para que el Hijo tenga ese poder y todos se postren. Uh -huh. Y todos obedezcan, y el que desobedezca, parita, así le va a ir. Uh -huh. Bueno, dice por acá, sí, hasta un niño entiende así, claro. Es más, pongan siempre el ejemplo, hijo, te quedas como el Mesías en casa. El padre se va y tú te quedas como el Mesías en casa. Y el Mesías así, de él es la casa, ¿verdad? Él es el heredero. Ahora, hablando de la herencia, el padre da la de hecho en la Torah sí dice. El primogénito recibe doble porción. Bueno, el hijo recibe la herencia. A ver, voy a poner el último ejemplo. Voy a poner el último ejemplo nada más como un plus. Uh -huh. Atención. Atención. El último ejemplo. Dice la escritura que Abraham se le dijo que en Isaac le sería llamada descendencia que Isaac era el hijo amado ¿sí? de hecho el único dice dice ve trae a tu hijo a tu único y ya tenía Ismael a ver memoria pregunta de examen pregunta de examen cómo repartió Abraham su herencia porque tenía Ismael, tenía Isaac y ahí tenía no sé cuántos hijos tuvo con, con este, Ketura. Ya ni me acuerdo, creo que eran ocho o siete, ya ni me acuerdo cuántos. Si alguien lo sabe, le agradezco. Pregunta: ¿Cómo Abraham repartió su herencia con todos los hijos que tuvo? Es más, quien me conteste, claramente le voy a regalar un shofar. Ya tiene, ya tiene tiempo. Ahora, como nadie compra el shofarot, ahí están, no, pues ya voy a regalarlos mejor. Ya van a llegar más, por cierto, el lunes. Este, pero bueno, ahí están, ahora ya nadie quiere. Si alguien quiere, escriban. A ver, ¿cómo repartió su herencia Abraham con todos sus hijos que finalmente tuvo en total? Si alguien me responde como es bíblicamente, le regalo un shofar, el primero que responda. Esta es pregunta examen, esta la tienen que tener, los que han estudiado con nosotros saben. Leti Tavares, ¿qué más? A ver, ¿cómo es? Ay, les falta algo, sí, esa es media respuesta, ahí casi va todo, pero falta un poquito más. A todos los repartió bienes, pero a Isaac le dejó más bienes, no. No dice bienes, a ver, alguien que responda como es. Solo a Isaac, sí, bueno, eso yo creo que todos lo recordamos. Por ser el heredero de la promesa, ajá, todo a Isaac, todo a Isaac. Soy nuevo, dice. <laughs> la verdad, solo fuera a Isaac. Mauricio, por partes, no, por partes, no. A su primogénito, Isaac, todo. Uh -huh. Falta una expresión. Bueno, se los voy a completar. Al resto les dio regalos, dice Mona Aguilar. Muy bien, les dio dones, así es. Bueno, ahí está la otra. Ya lo contestaron dos personas, así que ni modo. No lo, no lo puso una, un, una sola persona en todo. Dice que a Isaac le dio toda la herencia y a los otros hijos les dio dones. Les dio regalos regalos no no parte de la no la repartió le dio todo a Isaac y a los demás regalos Ah Leti Tavares dice porfa hermano Antonio <laughs> está bien vamos a regalarle un chofar a Leti Tavares porque ella fue la primera que dijo todo <laughs> todo cuanto tenía así es pone Jiménez dice por dice todo cuanto tenía se lo dio a Isaac y al resto de los hijos les dio dones. Regal. A ver, hermanos, ¿qué le, di... a... ¿qué le dio el eterno a Mashiach y qué nos dio a nosotros, a los otros hijos? ¿Qué le dio a él? Le dio todo cuanto tenía y ¿qué nos dio a nosotros? Dones. Nos dio regalos, hasta la vida eterna es un don, ahí dice, el don de la vida eterna, el regalo. Pero no tenemos herencia, nuestra herencia es Él, pero por ahora lo posee todo el Hijo. Entonces, y es el Hijo amado, el Hijo de la promesa, y ahí vemos una sombra profética. Al Hijo le da todo por cuanto tenía, y a los otros hijos les da regalos, dones. Este, Leti Tavares, mándenme por favor su correo al website y con gusto le voy a mandar un shofar ahí porque fue la primera que puse ahí. Muy bien, entonces, este, miren, estos textos están en la escritura por todos lados, pero la gente no lo ve. Hay sombras proféticas, hay sombras proféticas. Hay alusiones, hay figuras, hay remesh, hay drása, hay soda, hay pashad, hay todo eso que hemos estudiado juntos. Es tan claro, la escritura es tan clara. Y bueno, ya para cerrar en esto, entonces creo que todos ya, ya lo hemos estudiado, pero para los que lo lleguen a escuchar, aquí está muy claro. ¿Sí? El Mesías aceptó, se hizo un siervo, se humilló, el Padre lo exaltó. Y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Le confirió, pues se lo, se lo, se lo ha dado por un momento o por el tiempo de redención para que en Yeshua todo se postre. Pero al final le dio al Hijo todo. El Hijo, el Mesías es el heredero de todo. Aunque, acuérdense que ya leímos que al final Yeshua dice que va a entregar todo otra vez al Padre y él mismo se va a someter. Amén. Bueno, miren hermanos, este fundamento es importante. El Eterno puso su autoridad en el Hijo, en su mensajero. El Eterno lo envió, ya lo vimos claramente. Él envió a su Hijo. Todas estas mentiras allá afuera, ¿verdad? De que la Trinidad, de que es uno solo, de que no envió a nadie, de que él vino y que él murió y todo. El Eterno no puede morir. El Eterno no puede separarse de sí mismo tampoco. Uh -huh. Y bueno, y al final, pues el Hijo está en todos lados y lo vemos claramente. Uh -huh. Dice Carlos: y luego de terminar toda su labor, él regresará toda la autoridad que le fue dada y él mismo se sujetará al Padre para que el Padre sea. Único en todos, así es. Eso lo leímos hace rato, ¿verdad? en de Corintios, ¿no? en la carta del capítulo 15. ¿no? Bueno, ahí está, Judith Rosales, creo que puso aquí el Génesis 25, 5 al 6. Abraham dijo a Isaac, todo, perdón, dio a Isaac todo lo que poseía. A los hijos de sus concubinas, Abraham les dio regalos. Viviendo aún él, y los envió lejos de su hijo Isaac. Hacia el este a la tierra del, y bueno, ya pasó, ¿eh? ya no puso, pero bueno, ahí está. Todo por cuanto tenía se lo dio al Hijo. Uh -huh. Muy bien, pues creo que ha sido suficiente. Es muy claro, el Mesías estuvo en la condición celestial, pero él no se aferró a estar como el Todopoderoso o a ser él. Fue Satanás el que quiso sentarse en el trono. Y Yeshua dijo no. Yo me humillo, yo me hago siervo, por eso el Padre lo amó, porque obedeció, porque se humilló, porque se entregó. Entonces le ha conferido el nombre, que es sobre todo nombre, tiene autoridad, tiene poder. Yeshua va a completar su obra, pero ya sabemos, al final él va a regresar todo al Padre, y Yeshua mismo se va a sujetar también al Padre, así dice Pablo en la carta de los Corintios, segunda primera de los Corintios ¿no? 15, ¿no? Y este y entonces el fundamento es muy claro. ¿sí? Yeshua porta el nombre el Eterno. No es el Eterno, pero se, se se presenta como el Eterno. Por eso, otra vez vuelvo a decir, los antiguos decían, es el Eterno, pero el menor. Ah, les dije que, no sé si alguien puso el texto, yo les pedí un texto donde decía, donde Yeshua dice, mi padre es mayor que yo. Y he, he, cuando estudiamos esto, ya tiene años que hemos estudiado todo esto, eh, a mí se me hizo muy, muy eh, revelador lo que en la antigüedad, justamente, los levitas decían. Que a ver, creo que aquí está, no, lo estaba tratando de buscar más arriba. Este, se me hizo muy revelador porque los antiguos sabían que. Eh, el hijo se llamaba también el eterno, es decir, era el hijo, eh, era el eterno menor, así le conocían. El pequeño, como el junior, porque se le conocía como el hijo. Fíjense, en Deuteronomio dice que, está, que ya está manifestado. Entonces, por eso Yeshua dice, mi padre es mayor. Uh -huh. Mi padre es mayor. Y el Padre le, le confirió el poder. Vean, Mateo 28, 18. Yeshua se acercó y habló y les dijo. Todo poder me ha, me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Quién le dio el poder? Pues no se lo dio el solito. No dijo, mí mismo me he dado el poder a mí mismo para que yo mismo haga todo mismo, ¿no? Dice, mi Padre me ha dado el poder. Todo poder me ha sido dado. ¿En dónde dice? En el cielo y en la tierra. Me ha sido dado, me es dado. Obviamente se lo tiene que dar el Padre. Se lo tiene que dar el Padre. Bueno, um, Judí dice, se fue el Internet, dice, apenas salió mi mensaje. Bueno, eh, querían enchufar, ¿verdad? Uh, aquí está, Noral Trejos pone, oíste que yo, oísteis es que yo dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amaras os regocijaréis porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Aquí está, gracias. Ahí está, Juan 14, 28, por ejemplo, ¿no? Un texto clave, ¿no? Ahí dice: Voy al Padre porque el Padre es mayor que yo. ¿Mm? Me voy y vendré a ustedes. Si me amen, o rego eh, regocijaréis porque voy al Padre y aquel Padre es mayor que yo. Voy al Padre, ¿se dan cuenta? Voy hacia el Padre. él es, O sea, no está diciendo ahí: hey, Voy a mí mismo porque mí mismo es más grande que mi otro mí mismo. No, no, no caben esas cosas. Bueno, dicen por acá, haga segunda parte. <laughs> no, yo creo que ya con eso terminamos. Es suficiente. Si alguien quiere indagar más sobre esto, vaya a una entrega que tenemos que se llama. Este. ¿Cómo se llama? Eh, yo soy el que soy. Esa es una. También Wilmer nos hizo el favor de hacerla en video. Eh, y hay otra que es el reino de Yeshua. Versus el reino fariseo. Ahí hablamos también de todos esos, donde, donde, donde se, se, se aparece el Mesías también. Muy bien. Eh, tenemos como prioridad también comparar las versiones, analizarlas y ver por qué lamentablemente pues la mayoría tiene muchos problemas ¿no? con estos textos cuando ya están cambiando muy, muy, muchos textos. ¿no? Bueno, Mauricio no tendrá otro Shofar. <laughs> bueno, sí, sí, están ahí, pero este, este lo regalé porque dije, bueno, vamos a, ya que salga uno, porque pues, no más han salido dos. Y luego van a llegar más. Ahí escríbame si alguien quiere <coughs> apoyarnos adquiriendo un Shofar. Bueno, ahí, ahí que nos escriba. Bueno, con los ancianos no ponen aquí. Bueno, ya nomás ponen la texto, pero no lo no pusieron. Queda grabado el video. Sí, queda grabado. Más al rato le hago el corte y ya mañana va a salir solamente lo que es el estudio bueno terminamos terminamos creo que ha sido suficiente y ahí entendemos exactamente pues cómo el todopoderoso verdad se ha manifestado en la tierra algunos le llaman esto por cierto ya no lo mencioné le llaman agencia divina hay un concepto por ahí que se estuvo usando agencia divina es una forma de decir verdad que es un agente del todopoderoso que viene a hacer todo en efecto más o menos no pero bueno era nada más pues para volver a retomar. Y ya que estamos en Éxodo, pues este Éxodo 23-23 es importante. ¿sí? El nombre del eterno está en el Mesías y por eso el Mesías en la antigüedad se hizo manifiesto por el mismo nombre, pero porque representa al eterno, no porque sea el eterno. Muy bien, concluimos. Gracias. Hasta aquí.